¿Usted se ha preguntado cómo nace el primer tinte de cabello? Hoy en la nota del conocimiento lo investigamos. La aplicación de diversas sustancias sobre el cabello para cambiar su coloración está documentada desde tiempos inmemorables. Los egipcios que ya tenían esta costumbre y usaban una pasta de henna para este menester. Los griegos también mostraban un gran interés en el cuidado capilar y de la misma forma utilizaban la henna para esta aplicación. En la época romana, sus mujeres incorporaron en el cuidado capilar un proceso de decoloración del cabello, introducido por las esclavas galas. Esto se debía a que las mujeres romanas tenían el pelo castaño oscuro y las esclavas galas lucían el pelo rubio. El proceso consistía en la aplicación sobre el cabello de una pasta preparada con cenizas de madera de haya y sebo de cabra para provocar su decoloración. Para teñirse el cabello utilizaban sales de plomo y diversos extractos de plantas como la corteza de nuez, bayas negras y también la henna. Para realizar este proceso, preparaban una pasta coloreada que se obtenía mezclando los colorantes y extractos vegetales con talco como excipiente. El cuidado del cabello y su tinción también estuvo muy extendido en el mundo musulmán. En este caso, los hombres se teñían la barba con henna. Durante el Renacimiento, parece ser que fue en Venecia donde comenzó la técnica de ecocoloración del cabello por aplicación de una solución de sosa natural o natrum y exponiendo el cabello al sol durante varias horas. Este método pasó al resto de Europa y fue muy apreciado en Francia. También se emplean otros preparados para teñir el cabello, obtenidos de la maceración y extracción de plantas, raíces y corteza de árboles. En la Francia renacentista estaban de moda los polvos para teñir el pelo a base de una mezcla de flores secas con cenizas, extractos vegetales y un mucílago de soporte. Entre las flores secas se utilizaban las violetas y los lirios. Pero es en 1860 cuando se comienza a aplicar el agua oxigenada en cosmética capilar para realizar decoloraciones del cabello. Se le conocía como el agua dorada de la fuente de la juventud y su empleo se extendió rápidamente. Para la coloración capilar se vendían empleando los productos tradicionales de extractos vegetales. No obstante, la manera más avanzada se había producido 20 años atrás, en 1840, con el descubrimiento de las anilinas. Estos colorantes se habían empezado a usar en la tinción de pieles. Hoy día la cosmética y en concreto el campo de la tinción capilar que nos ocupa está en constante desarrollo para ofrecer productos innovadores, pero que al mismo tiempo protejan el cabello, teniendo en cuenta aspectos que preocupan a los consumidores, como su calidad, la ausencia de toxicidad y la protección del medio ambiente. Así que señoras, no se preocupen, porque cada vez estamos mejorando. Franklin Chinchilla, su mañana. ¿Qué esperas para que sientas la chispa que me hace explotar?